Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hajduk Vive, nuestra historia con el Hajduk Split de Croacia. Llegamos a la segunda ronda de eliminación de la UEFA Europa League, la octava de final, para ser más concretos. La ida la disputamos en casa, en Poliud, la vuelta en Roma, en el Olímpico. Vamos a ver cómo venimos desde entonces. Hemos jugado tres partidos desde el último episodio que pudisteis ver. Un 1-0 al Osijek con un gol de Teo Sugac en el minuto 10. Un 4-0 o 0-4 en este caso al Šibenik con doblete de Sergio Gómez. Otro gol de Suljic y un gol de Cristian Enríquez. Y un 4-2 o 2-4 al Baratsin con goles de Sugac, Pelistri, Enríquez y Blasic. Un gol en propia puerta aquí de Carlos Letica pone. Pero bueno, el portero no estuvo demasiado bien como podéis ver con ese 6-3. Venimos arrasando como siempre, el Dinamo se está dejando puntos, ser campeón es cuestión de tiempo, le sacamos ahora mismo 19 puntos al Rijeka, en caso de que, bueno, y 19 puntos al Rijeka que tiene un partido más, y le sacamos al Dinamo 19 puntos, he dicho, sí, le sacamos 21 al Dinamo. 21 puntos, quedan 10 jornadas, quedan 30, es decir, es cuestión de tiempo ser campeón de liga. Ya cuando llegue el momento os lo mostraré. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que nos tenemos que centrar, que es el duelo ante la Lazio. Vamos a ver, pases más directos, Zabe por Puzka, vamos a confeccionar el 11. El 11 va a ser Vantruba. Un momentito, que hay una interrupción. Decíamos que tenemos un 11 con Vantruba, tenemos a Merino porque Dalot no está inscrito y Sekulovic está falto de ritmo, así que va a jugar Merino como lateral. Binsky, Benamor, Kouassi en defensa, Kubelic, Puskas, Blasic en el centro del campo, Pelistri, que hay una banda, Gómez en la izquierda, Cabrera en la derecha. Creo que voy a dejar a Lietzson en la derecha. Y deja a Pelistri en el banquillo. A ver, Milic como central. Zulic. Vamos a meter a Palaversa. Quitamos a Colina. Metemos a Girasek. No, Girasek no. Va a entrar Siriak. Y Zapper se va a ir fuera. Y esta sí va a entrar Zulic. Porque Teo Sugac está falto de forma. También está 45 minutos Sergio Gómez ha entrado muy justo. La verdad que en la izquierda estamos complicados. Voy a meter a Teo Sugac. Y a Sergio Gómez lo dejaremos en el banquillo hasta que se recupere del todo porque no está. Puskas también está tocado. Tenemos un 11 Siriak. Va a entrar. Puskas se va. Entra Zapper. Enrique se va. Entra Girasek. Bueno, este va a ser el 11. Bueno, vamos allá. Jugamos contra la Lazio. A ver qué podemos hacer. Si sacamos un buen resultado de cara al partido de vuelta. Un equipo duro, el italiano. Que sale con Benítez, Vallejo, Luis Felipe, Akanji, Gallardo, Bernardeschi, Mansberg, Milinkovic-Savic, Joao Mario, André Anderson y Sebastián Ferreira. Vamos a demostrarle a esta gente que somos el Hajduk y que venimos con ganas. Ahí estamos, vamos allá. A ver con qué esquema nos sorprende la Lazio. Sale con un 4-4-1-1, no se lo suena muy bien, pero bueno. Vamos allá. Arranca el partido, mueve la pelota el conjunto italiano. Bernardeschi, Vallejo, Mansberg. Kouassi saca de banda, juega con Blasic. Kouassi, atrás para Benamor. Benamor con Kubelic. Benamor. Kouassi, Benamor. Bueno, toca y toca. Zona defensiva. Ahora va Blasic. Hace encuentro hueco. Blasic inicia la carrera. Ahora sí le puede pegar. Le va a pegar. Le va a pegar. ¿Para dónde Benítez? Qué gran acción ofensiva de Blasic. Que va disparado. Estoy viendo. Está corriendo mucho. Ahí va Binsky. Llega Zugac. Muy bien. Juega atrás para Kouassi. Kouassi, apertura para Lietzson. Lietzson se va de su marca, le va a pegar. Le da al defensa. ¿Quién? A Akanji.
Y se marcha saque de esquina. Lo va a botar Vlasic. Vlasic va a buscar a Benamor. No, a Lietzson. ¿Qué hace Lietzson ahí? En vez de rematar Benamor. Bueno, bueno. Buen inicio. Saque de banda Merino. Juega con Kubelic. Kubelic. Kubelic la cuelga. Lietzson que se remata. Despeja Ferreira. Se hace de nuevo con el balón. El Haidu explica. Es claro su dueño y señor del partido. Kouassi. Kouassi para Cabrera. Salió Benítez. Se atrapó la pelota. Saca rápido Benítez. Se quita la pelota de en medio. La atrapa Benamor. Inicia de nuevo la ofensiva. El conjunto croata. Va Vlasic. Vlasic otra vez intenta. Bueno. Quiso hacer la guerra por su cuenta. Y se encontró con la oposición defensiva de la Lazio. Minuto 15. Saca Kouassi de banda. Vlasic la busca. La saca Vallejo. La despeja la defensa de la Lazio. Recoge Vinsky. Merino. Merino va a poner Lietzson. Se mete en el área. Se va a ir de su par. Bien, se le pega. Bueno, muy desviada. Desviada la pelota de Lietzson. Vamos a animar un poco a los chavales. Lo están haciendo bien, pero bueno. Siguen cogiendo confianza, si es posible. Saca Benítez de portería. Pelotazo largo. La va a buscar Ferreira. La gana Vinsky. Vlasic se la coge en carrera. Se marcha. ¿Qué va a hacer? Lo va a intentar. Bueno, Vlasic siempre hace la guerra por su cuenta. Tampoco chupón, Vlasic. Abusa de la pelota. El Alacho está aguantando la reón. Y esto, típico equipo italiano aguerrido, no me gusta. Media hora. Seguimos animando a los jugadores. No lo están haciendo nada mal. Pero 11 disparos, una portería. De hecho, vamos a intentar que llegue el balón hasta el área. Que no disparen por disparar. Que intente llegar hasta la cercanía de Benítez. Juega el Alacho. Gallardo. Sergei. Ahí juega André. Joao Mario. Va a abrir, corta Kouassi. Juega Zugac la pelota. Inicia la carrera Zugac. Zugac sigue por la banda, la va a poner. Llega a línea de fondo. Siria abre para Kouassi, que sube, la pone en el centro. Lietzson no llega. Recoge Merino. Juega con Siria. Ahí va Vlasic. ¿Qué va a hacer Vlasic? Juega con Lietzson. Merino, alguien que le pegue, por Dios, le pega. Uf, qué paradón. Qué paradón de Benítez. Qué injusto está siendo el resultado. Vlasic va a sacar de esquina. La pone Benamor. Alto. Bueno, pues por ahora tenemos Kazuga con un 6-2. Está desentonando por completo en el partido. Bueno, no os puedo decir otra cosa. Solo no habéis estado mal, pero creo que podéis estar mejor. Zugac creo que se va a ir fuera. Y va a entrar Pelistri. Pasa que Pelistri va a jugar como delantero interior en apoyo. Venga, venga Pelistri, es tu momento también. Cabrera y Pelistri, los dos delanteros que están llamados a pelear por el puesto, los dos en el campo. Benamor. Saque de banda, va a jugar el Haidu. Pelistri se va a tener área, juega con Vlasic. Vlasic le pega a las manos de Benítez. Estamos 14 disparos, dos de ellos a portería nada más, o tres en este caso. Ellos un único disparo y no ha ido a puerta, o sea que no estamos aprovechando la superioridad. Ahí va el Pelistri. Se mete en el Pelistri, le puede pegar Lietzson, el remate a la defensa. Kubelic. Kubelic con Merino. Kubelic bola. ¿Por qué no la pone a la primera, por Dios? Lentos somos en las decisiones. Vlasic la pone, la saca Vallejo. Recupera Ciriak. De nuevo Vlasic. La pone en el centro, la saca Vallejo justo donde no había nadie. Otra vez para Pelistri ahora. Bueno, es que el dominio es absoluto. Pero seguimos sin goles, que es lo que cuenta en el fútbol. Gritos. A animar. Va a sacar Gallardo, juega con Sergei. Ahí va Kiss. Mansberg, bien, robó Siria. Pelotazo a la espalda, ahí va Cabrera. Venga Cabrera, venga Cabrera. Ay Cabrera, tardaste mucho Cabrera. Tardaste un mundo Cabrera. Benítez saca de portería, pelotazo largo, la busca Emerson, la gana, la baja Benamor, tranquilo, toca para Lietzson, Vlasic, Vlasic para Cabrera, se mete el área para Cabrera, otra para donde Benítez, de verdad, es increíble, el partido que se nos está escapando en cuanto a goles, vamos, llega Vlasic, Pelistri también en el área, que alguien le pega alguna vez, Kubelic, Lietzson, pero ¿qué estáis haciendo, Dios mío? Podré intentar rematar alguna vez.
Saque de banda, Merino con Lietzson. Lietzson casi la pierde. Sigue Lietzson con la pelota. Toca Vlasic. Pelistri llega el rebote. Kouassi. Gol, 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 gol. Demostrando que hicimos bien en aguantar a Reón del mercado de fichaje y no vender a Kouassi, porque Kouassi todavía puede valer mucho más. Y no es porque venga, yo no quiero venderlo. Si no se quiere ir él, no lo quiero vender. Ahí va Vlasic, que roba. Vamos, Vlasic. Sigue, sigue, culmina tu partido. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ah! ¡Oh! Sigue la acción. Vlasic. Que se quedó parado. ¿Por qué te quedas parado, Vlasic? Buen partido de Vlasic. 8-2. Está saliendo. Bueno, vamos a tener que hacer un cambio. Vamos a quitar a Kubelic, que no está haciendo un buen partido. Cataldi la roba a Vlasic. ¿Cómo está Vlasic hoy? Dios mío, que le gustan los partidos grandes. Ahí va Vlasic, va a abrir para Lietzson. Se mete en el área. El rebote, llega Vlasic. Bueno, la mano de Benítez. Ahora sí, Kubelic se va a ir. Va a entrar Mijael Zapper. Y Cabrera no está haciendo un buen partido. Vamos a meter a Šulić, venga. Y metemos a Šulić. Lo metemos como... falso 9. Como falso 9, venga. Benítez saca la baja Merino. El balón es absolutamente del Hajduk. O el dominio, la iniciativa en el partido del equipo croata. Ya el esquema nos indicaba que el Lazio venía a defenderse. Y por ahora está siendo así. Vinsky, Merino. Lo único que hay que hacer es no cometer errores. Lietzson, suelte usted la pelotita. Toque. Ya, ya sobra, ya sobra. Ya sobra. Buena apertura para Pelistri, que se va a meter en el área. Se va a meter el Pelistri. La pone para Cabrera. Gol, 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 gol. ¡Gol! Con gallo y con todo lo que tú quieras, pero gol. Gol del Hajduk Split. Gol de Cabrera. Qué bonita la jugada. Lietzson como condujo hasta el final y Pelistri llegó a la línea de fondo, la colgó con la izquierda y cabezazo. La peinó muy bien Cabrera, 2-0 justo cuando va a ser sustituido. Sí señor, lo sustituimos ahora. 2-0. Ahora hay que no cometer el error de encajar un gol. Es lo que hay que hacer, no cometer el error. La saca Vinsky, luego se viene el contragolpe, viene Šulić. Šulić conduce, abre la apertura. Ahí va para Lietzson. Lietzson se va a meter en el área. ¿Qué va a hacer Lietzson? 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 ¡Qué jugador! ¡Qué maniobra de Lietzson! Ahí lo vais a ver. Se metió por el pico del área. Vino. Le sale un defensor. Me voy de ti. Y toma como defino. Engañando al portero. Golazo de Lietzson. 3-0. Bueno, iba a cambiar a Vlasic, pero no hay más cambio. 3-0. Ahora sí que sí. Vamos a intentar dormir el partido. Por fin, hemos tenido que llegar en la recta final del partido para encontrar el merecido premio que estábamos... Nunca mejor dicho, y repitiendo la palabra, merecido. Lo habíamos merecido, pero cuidado que todavía queda 6 minutos de partido más lo que descuente. Ay, buena entrada de Kouassi. Hay que seguir. No hay que dejar que se acerquen. No hay que dejar que nos hagan el gol que le da la vida. Akan, G. Ramos. Cataldi. Cataldi conduce la pelota. La juega que bien. Cortó Kouassi. A ver la contra. Lev Pelistri juega con Šulić. Šulić, ¿qué puede hacer? Se mete en el área. Šulić, Šulić. Uy, ¿para dónde Benítez? Otro más. Sigue Lietzson con la jugada. Bueno. Línea de fondo. Otra ocasión. Qué partidazo estamos haciendo. Todavía podemos hacer algo más. Vamos, Vlasic. Vlasic la pierde con Sergei, la recupera Vinsky. Vinsky juega para Lietzson, se mete en el área. Lietzson, ¿qué va a hacer? Lietzson, el rebote. Le llega a Šulić, el rebote. Gol, 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 gol. ¡Golazo! ¡Qué espectáculo, señores! Ahí vamos, Lietzson, el rebote. Šulić, que toca para Pelistri. Toma, tal como viene, hace el cuarto. Pero señores, esto es una locura. La locura en Poljud. La locura de este Hajduk, que quiere hacer historia. Ahí va Vlasic. Vlasic le va a poner, cuidado con Lietzson. Casi hace el quinto. Casi cierra la manita. Cuidado, cuidado con esta acción. La saca Vinsky. No cometamos los errores ahora. Ningún error, por favor.
Portería cero, lo único que nos interesa ya. Gallardo juega atrás con el portero. Eso, saquen el equipo. Benítez con la pelota. El balón en los pies. Allá va Benítez, juega largo. Cuidado, Kouassi, eso es. Kouassi, otra pelotazo a la espalda para Zulís, que está fresco, ya se ha ido de su marca. Atrapó Benítez. Minuto 93. Se va a acabar ya mismo el partido. Cuidado que roba, que roba. Uy, uy, casi. Qué de dudas, estamos sembrando en el Lazio. Qué de dudas. Va a sacar Merino, juega con Lietzson. Ahí va Blasi, la pone. A recuperar Zapper. Zapper juega para Kouassi, que se mete en el área. Que va a hacer Kouassi, se puede ir. No hubo nada. Quería poder falta, pero no. Se la sacó, se la limpió el defensa. Va a acabar el partido. Toca Blasic. Busca. Uy, el despeje. Va a haber un córner todavía. No. Se acaba el partido. Hay que aplaudir. No queda otra. 4-0. Señoras y señores, miren este resultado. Miren estos datos. 34 disparos. 14 a portería. Un único disparo de la Lazio y no ha ido a puerta. 57 de posesión por 43. Bueno, las ocasiones claras no sé por qué no las cuenta, porque hemos tenido 27.000. Un auténtico abuso de partido. 7-61 de calificación media. Un partidazo. 4-0. Histórica victoria. Muy contento con el resultado, con la forma que habéis jugado. Sí, señor. Ganamos 4-0. Vamos, el resto de resultados creo que había salido ahí, pero no le daba el continuar sin mirarlos. Bueno, vamos a ver. El resto ha sido 1-1 de la Roma en Ámsterdam ante el Ajax, 0-0 del Mónaco Arsenal, 0-0 del Sporting Rangers, 1-2 ganó el Leipzig al Anderlecht, 2-0 el Bayer Leverkusen a Young Boys, 4-2 el Braga al Lyon y 3-0 el San Galén. Ojito con el San Galén, sorprendente San Galén. 3-0 al Olympique de Marsella. Bueno, después del 4-0 vamos a jugar el partido de vuelta. De todas formas, a ver si no sufrimos demasiado en Italia. Tenemos un partido con el Gorica de por medio que haremos fuera de cámara, así que ahora nos vemos para el partido de vuelta. Bueno, pues aquí estamos de vuelta. Comentaros, aunque no lo puedo enseñar ahora mismo, bueno, lo enseñaré después, que el partido que se ha jugado entre medio de la eliminatoria está con la Lazio, hemos ganado 4-0 al Gorica, con lo cual cantar el alirón que se dice aquí, ser campeón de liga es cuestión de fechas, poquitas fechas además. Y bueno, vamos a lo que vamos. Vamos después del 4-0 en la ida. Demostrar lo que valéis. Aquí nada de relajarse, por supuesto. Que el Lazio puede empezar a apretar el minuto 1. Y llega después los nervios. Bueno, vamos allá. Juega la pelota el Lazio. Por medio de André. Andrea, que no sé si será André Almeida. Joao Mario. Bien, Lietzson. Cortó la pelota Lietzson. Juega con Siriac. Toca la pelota. El Haidu explicó, Wasi con Kubelic. La despeja la defensa de la Lazio. Juega Siriac. Puskas. Merino. Toca Gómez. Puskas, qué bonita la apertura para Kouassi. Kouassi, ¿qué va a hacer? La juega con Puskas. Otra vez Kouassi. Ahora sí Puskas le puede pegar. La pone. El rebote. Gol. Ahí fuera juego. Iba a decir, tenemos que hacer un gol que ya nos da todavía más tranquilidad. Lo hemos hecho, pero en posición ilegal. No pasa nada, sigamos. Hay que seguir. A ver qué ocurrió. Sí, estaba claro, porque además fue a buscar la pelota el delantero. Pero bueno, llegamos a los 10 minutos. La Lazio. Espérate, que no he visto la alineación de la Lazio. Esta vez salió con un esquema diferente al de la ida. No salió tan defensivo. Pero bueno, minuto 22, digo yo. Minuto 24 ya de encuentro. Partido sin mucha historia, la verdad. Cosa que además nos conviene. Sekulovic juega con Lietzson. Lietzson para Sekulovic. Siriac toca y toca. A Kanji despeja, pero le llega la pelota a Sekulovic, que le va a poner. No, juega con Lietzson. Lietzson a la frontal para Kubelic. Llega de atrás. Cómo se tiró de cabeza ese hombre para salvar el disparo. Sergei Bernardeschi le puede pegar. Atrapa Vantruba. Llegamos al 33 de encuentro. No hemos tirado a portería según esto todavía. Puede venir ahora. Sergio Gómez la pone, la barra, saca, cabeza el Merino, no, la despeja. Recupera Lietzson.
Sergio Gómez espera. La vuelve a jugar con Sergio. Buscas. Kovacic. Juega atrás con Merino y de nuevo con Puskas. Qué bonito el balón. Demasiado largo. Llegó Benítez. Benítez hizo un partidazo en la ida a pesar del 4-0. Encajaron. Saca Sekulovic. Liedson, qué buen balón a la espalda de Cabrera. Bueno, Cabrera tiene que esperar. No sé qué quiso hacer. Pero acabó despejando la defensa de la Lazio. Sekulovic con Kubelic. Siriak al medio para Puskas. Bueno, Gómez. Gómez se precipitó en ese cambio de juego. Estupiñán. Joao Mario intenta progresar. Ahí va a far Ferreira. Sergei. Bernardes quitó a la Lazio. Quiso cortar, no se la lleva. Sí, se la lleva Merino. Imperial por arriba. Ahí va Liedson. Se viene al contragolpe. Casi la pierde, pero ¿qué pase sacó? Fuera de juego. No, no había fuera de juego. Vaya pase se sacó Liedson cuando se había caído. Kubelic. Kubelic con Siria la pone. Ahora sí, Gómez al larguero. Ay, qué mala suerte. Merecemos el gol ya. Merecemos el gol. Bueno, descanso. 0-0 en el marcador. Buena noticia, la Lazio tampoco es que haya tenido grandes ocasiones. Y a inicio de la segunda parte juega Vinsky. Cabrera. André Almeida. No sigo diciendo Almeida, lo mismo es otra cosa. Bien, Merino al corte. André Anderson, así de FT, llevo diciéndole André Almeida todo el tiempo. Kiss quiere ponerlo, la saca Vinsky, la va a recoger a Kanji. La saquen al equipo. Juega con Joao Mario. A Kanji. Joao Mario. Sergei. Bueno. Bien cerrado el equipo. Obliga a jugar atrás a su portero. Va a sacar Benítez. Le pega el pelotazo largo. Tranquilo. La baja Kovacic. Kovacic con Sergio Gómez. Puskas. Puskas. La pierde Puskas. Ese centro. Ese pase a Ciria. Guerrón. Erróneo. Sergei. Joao Mario. Cuidado con André Anderson. Lleva el pelota para Kiss. Kiss la centra. ¡Ay, el rebote! Gol de la Lazio. De rebote. No quiero perder el partido, si posible. ¿Ve qué pasó? Vemos a Kiss. Centra. Se quedó. ¿Dónde va ese portero? ¡Uy, Iván Truba! ¿Dónde ibas a Iván Truba? Si estaba la pelota suelta. Estaba la pelota para ti. ¡Uy, Cabrera! ¡Qué pelotazo! Fuera de juego. Era de juego. Estaba demasiado solo. Bueno, llegamos al minuto 55. Vamos a pedir más. Aquí no quiero perder el partido, si es posible. Es la exigencia de este equipo. Bueno, vamos a ver. Empezamos a hacer cambios. Liedson está cansado, va a entrar. Va a entrar Pelistri, que estuvo muy bien. Kubelic. Sergio Gómez. Sergio Gómez no. Kubelic se va a ir, va a entrar Zulic. Y por ahora son los dos únicos cambios. Hay que guardar uno. Por lo que pueda pasar. Minuto 73 de partido. Saca Estupiñán. Ahí va Kiss. No, Ronaldo sigue recuperar la defensa. Sigue Kiss. Estupiñán va a buscar el centro a la centra. El centro a la centra. Saque de esquina para Lazio. Joao Mario bota. La saca Siriac. Venga, hombre, póngale un poquito de ganas, hombre. Ya se enfadaron del todo. Los abroncos y se enfadan. Porque vamos perdiendo. Estupiñán. Kiss. Estupiñán de nuevo. Que la primera parte no se parece en nada a la segunda, ¿eh? El tal Kiss ese se está hinchando por banda de la izquierda. La va a poner. Ahí está Singer. Oser. Aquí ya se acabó. Cataldi, pelotazo. La saca Merino. La va a buscar Pelistri. No. Llega Estupiñán. Estupiñán con la pelota. Llega con Sergei. Oser. Bueno, es un pequeño monólogo de la Lazio la segunda parte, ¿eh?
Vaya casco piñán. Buen pelotazo. Uf, o sea, buen pelotazo, no, buen balón filtrado. Y buena parada de Batruba. Estamos. No me gusta cómo estamos. La pone, la saca la defensa, despeja Zulic, la va a buscar. Cabrera creía que iba a haber alguna contra, pero no. Bueno, pues Puska se va. Entra Zapper. Estamos ya en el descuento. Acabe el árbitro. ¿Qué más da? Hemos perdido el partido. Pero la eliminatoria no la llevamos. Sí, señor. Conseguimos la clasificación. Apeamos a la Lazio del torneo. Muy contento con la forma que habéis jugado. Bueno, no debería haber dicho eso, pero bueno. 1-0. Vamos a ver el resto de resultados. El partido de hoy supera a Lazio. Recibimos 1,1 millones de euros por haber jugado la segunda ronda. ¿Por qué no me sale el resto de la eliminatoria? Vamos a darle aquí. Que se sortearon todos los cruces, así que vamos a ver UEFA Europa League. ¿Quiénes han clasificado? Eso digo yo. Ah, que soy el único que ha jugado. Ah, verdad, porque se juegan los jueves. Un momentito, vamos a verlo ya que estamos. A ver quién es nuestro próximo rival. Ahí está. Nuestro próximo rival, por cierto, sale del Olympique de Marsella, San Galén. Que por ahora es muy favorable al San Galén. Nos medimos al San Galén, sí señor. Pues mira, dentro de lo que cabe, ojito que es un rival que cualquiera hubiera elegido, ¿eh? Para unos cuartos de final de la Europa League. Vamos a ver cómo quedaron. Uf, se metió por un gol fuera de casa. Es cierto que a los 3 minutos pum, hizo el gol que necesitaba, pero bueno, en el 74 iban 4-1. O sea, casi le remonta el Marsella. Bueno, la verdad que contento, ¿no? Vamos a ver el ¿dónde está? Aquí el árbol. El árbol para que veáis cuál es nuestro cruce. Nuestro cruce en cuarto, bueno, en cuarto de San Galén, y después nos mediríamos el vencedor del Arsenal Leipzig en una hipotética semifinal. Así que bueno, vamos a volver evidentemente para la eliminatoria ante el San Galén, que se juega 1, 2, 3. Sí, se juega, hay tres partidos por medio. Ya podríamos ser campeones de liga. Pero bueno, como la liga está decidida, la verdad, porque es muy raro que se nos escape. Bueno, es raro, es prácticamente imposible que se nos escape, solo hace falta matemática. Volveremos para la eliminatoria contra el San Galén y ya os contaré si nos proclamamos campeón de liga por tercer año consecutivo, dominando absolutamente el campeonato. Y ya que estamos, sinceramente, tengo el reto de ser el Haidu de los Invencibles e intentar acabar la temporada sin ninguna derrota. Vamos a ver si somos capaces. Bueno, gente, siempre digo lo mismo, dejen su like, su comentario, suscríbanse los que no estén, que siempre ayuda, y nos vemos en el próximo episodio en cuartos de final de la Europa League. Hasta ahora.